Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con María, ella trabaja en Sophos, nos va a contar qué hace allá y después les vamos a contar de un tema muy interesante sobre un ataque en particular. María, ¿cómo estás? Mucho gusto, Felipe, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, cuento, en Sophos, yo soy la directora de ventas de un territorio que lo llamamos SOLA, el sur de Latinoamérica, todo lo que Okay. son el Suramérica menos Brasil. Y pues nada, súper enfocada desde el punto de vista de ventas y de poder ayudar a nuestros clientes a que tengan un adecuado plan de ciberseguridad para todo lo que está sucediendo con la ciberdelincuencia en este momento. Genial, y cuéntanos sobre este ataque en particular de phishing, que según entiendo proviene de Rusia. Cuéntanos el alcance, danos un poco de contexto. Mira, particularmente este ataque empezó con algo que nosotros, o bueno, el mundo de ciberseguridad lo denomina BEC, que es una de las tendencias que tenemos en este momento de ciberseguridad, de ciberdelincuencia. En este momento hay tres tendencias fuertes. Una es el robo de credenciales y de información. La segunda es precisamente este BEC, que es Business Email Compromise. Y la tercera es todo un tema del ransomware que sigue siendo, año tras año, sigue creciendo mucho en el ámbito de seguridad y impacta a muchísimas organizaciones. Entonces, este reciente ataque, ¿de qué se trata? Se trató de, inició con un BEC, con un Business Email Compromise, y precisamente de balas llegó a una persona que dentro de Sophos es una de las personas que está encargada de todo un tema de threat hunting y de análisis de información desde nuestro Security Ops, que precisamente es el área que se encarga de analizar con diferentes personas todo lo que está sucediendo a nivel de ciberseguridad de nuestros clientes. Entonces es un área que nosotros la llamamos Security Ops, que desde el punto de vista de inteligencia artificial, de la información que nos entrega todo el análisis de nuestros clientes, precisamente también con la información que nosotros mismos tenemos y analizamos, entendemos tendencias y qué está sucediendo. Entonces, esta persona trabaja allí y le llegó un email, aparentemente de una persona conocida de él, y precisamente estaba en todo un tema de elecciones para algo de un, para poder participar en una de las sillas dentro de uno de los colegios de sus hijos, las elecciones para poder participar dentro del colegio. Y pues llegó este email diciendo, como si fuera una persona conocida, diciéndole, oye, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar contigo? ¿Tienes unos minutos? Entonces él se dio cuenta, porque uno se da cuenta, porque se da cuenta que, por ejemplo, el email no tiene coherencia, el email llegó a nombre de una persona, pero cuando hacía clic era otra. Y así sucesivamente. Entonces él se dio cuenta y le siguió el juego y le dijo, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces le respondió, le dijo, mira, no tengo, ahorita no te puedo llamar, estoy súper ocupado, pero necesito que me hagas un favor, necesito que me compres por favor 5 gift cards, cada una de $100, y por favor, mándame los códigos por acá. Entonces como él ya se dio Claro. cuenta, él le siguió el cuento y le dijo, sí, listo, dale, no hay ningún problema. Y lo que le dijo fue, mira, ya te las compré, te las voy a dejar debajo en tu casa, debajo del tapete, por decirlo así. Entonces, ahí fue sospechoso para el ciberdelincuente y digamos como que ahí paró la conversación. Después lo volvieron, como ese intento fallido no le funcionó, después siguieron con el tema de phishing. Y en el tema de phishing ya se volvieron muchísimo más sofisticados. ¿En qué sentido? En que ya utilizaron, por ejemplo, un HTML, utilizaron todo un recurso de, por ejemplo, Adobe, para generar, para hacer como firmas digitales, y utilizaron una tercera herramienta que se llama Clear It, que es una herramienta precisamente que ayuda a incrustar los logotipos de tu organización dentro de emails para hacer envíos de información. Entonces, en este tema de phishing ya fue como un tema de, oye, como esta persona estaba participando para precisamente ser parte de las sillas en las elecciones de su colegio, le llegó relacionado a ese tema. Entonces le dijo algo como, mira, adjunto el HTML, de nuevo, llegó a nombre de una persona, pero cuando haces clic el email era otra persona completamente diferente. Y le dijo, mira, adjunto está el documento para que lo firmes,
para confirmar tu registro en la, en las, en la, como para postularte a las elecciones. Nada. Muy sofisticado. ¿Por qué, Felipe? Porque se hace una ingeniería social que busca entender cuál es, en qué estás, qué está sucediendo a tu Claro, alrededor en este perfilar a momento. la presa, muy bien, Claro. perfilarlos. Para hacerte ver lo más real posible que lo que te están enviando es realmente algo que estás necesitando hacer y que te invite y que te motive a ejecutarlo. Entonces, claro, este señor estaba en el tema de las elecciones, estaba precisamente en el tema de postularse, ganar, etcétera. Entonces, para una persona común y corriente puede ser que sea muy fácil caer. Se hizo varias investigaciones. Se hizo una investigación como que se logró identificar precisamente de dónde provenía, se logró identificar cuál era el modus operandi y lo que querían era precisamente lograr que la persona firmara. Al firmar, direccionaba al sitio web que cada persona como candidato, por decirlo así, había montado y loguearse dentro del sitio web. Y al loguearse en el sitio web, ellos lo que estaban era capturando todas las credenciales de información, las cuales las pasaban a Telegram y de Telegram ellos ya las podían obtener y obtenían esa información. Entonces, date cuenta, también utilizaron Telegram, por ejemplo. Entonces, Pregunta, ¿por qué Telegram? ¿Por el nivel de anonimidad que da la aplicación o por qué? posiblemente, también porque es un canal que guarda muchísima información. También puede ser porque sea un canal que no es tan popular. Si bien Telegram últimamente ha venido creciendo, pero digamos como que no es tan popular como por ejemplo WhatsApp. Entonces, ellos tratan de ser lo más sofisticado posible, pero también lo más bajo perfil posible para poder, obviamente, seguir haciendo su negocio lo más lucrativo posible. Ese es un negocio para ellos. Ellos tratan de buscar que sea lo más lucrativo posible y también buscan la forma de hacerlo lo más posible. Entonces, posiblemente hace unos años el targeting de esto era mucho era menor, ahora es mucho más grande. En este caso se logró identificar, por ejemplo, que 2.000 emails, el tema de phishing lo enviaron a 2.000 emails, comprometiendo alrededor de 800 organizaciones en el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de UK, Europa, diferentes partes del mundo que estaban tratando de buscar comprometer precisamente el phishing y lograr capturar esta información. ¿Qué más te puedo decir? Una pregunta sobre esto. Estaba leyendo, por así decirlo, la descripción del ataque y decía que estaba muy enfocado en salud, gobierno y energía. ¿Por qué esos tres verticales? O sea, porque últimamente, sobre todo a nivel Latinoamérica, hemos visto que a los pobres de la salud, yo no sé si es que no tienen las medidas necesarias, han caído en todas las estafas, los malwares e inclusive el ransomware del caso. Sí, yo creo que es un tema, a ver, ellos hacen una muy buena ingeniería social y se dan cuenta dónde están esos gaps o huecos dentro de las organizaciones. Y de alguna forma, como yo lo comento en las entrevistas, desafortunadamente para las organizaciones, IT a veces es uno de los presupuestos que más se ven afectado año contra año. Entonces, y donde debería tener mucha más inversión, teniendo en cuenta que la información es el activo más importante de las organizaciones. Entonces, tu información, tus descubrimientos, tus clientes, tus procesos, son temas tan críticos y tan importantes tenerlos cuidados y desafortunadamente las organizaciones como que pasan por alto esto y son los presupuestos que más se ven impactados. Entonces, porque yo creo que eso, además, no, Hola. por ejemplo, que no tiene multifactores de autenticación. Entonces, si tú te das cuenta, tener múltiples factores de autenticación hace precisamente que esto se pueda evitar, que es cuando, por ejemplo, entras, listo, eres tú, ok, te voy a mandar un correo o un mensaje a tu celular o algo y con un código para que precisamente sepa a dónde estás ingresando que realmente eres tú y que no es un ladrón. Entonces, este tipo de cosas, ellos se dan cuenta por eso y por eso son las organizaciones que más se ven afectadas. Al igual, donde más impacto tiene por los usuarios. Entonces, entidades de gobierno, pues imagínate el gobierno parado y un Claro. gobierno parado estresado, pues precisamente puede pagar un rescate si se ve demasiado comprometido y necesita darle dinamismo a su negocio. Hemos tenido casos, clientes, por ejemplo, que tienen parado su negocio porque los camiones no pueden andar. O, por ejemplo, tenemos clientes donde tienen
comprometieron con ransomware donde tienen toda la información contable de su organización. Entonces, es muy complejo. Las organizaciones realmente, la sugerencia es que estén muy atentos a tener un plan de respuesta a un ataque de ciberdelincuencia. Eso es lo que a veces las organizaciones no creen que les vaya a pasar a ellos. Y es un mensaje que yo trato de compartir siempre y es, aquí el tema es, eso le pasa a los demás y no me va a pasar a mí porque yo soy pequeño o porque yo soy entidad de gobierno y cómo me van a atacar o porque yo de alguna forma, pues sí, tengo toda una infraestructura de IT, de pronto tengo una infraestructura de IT moderna, nueva, pero eso no es suficiente. Se tienen que poner servicios y soluciones adicionales que proteja cada una de las áreas de la organización. Haciendo la comparación para hablar un poco en ABC, es cuando tu casa, tú para proteger tu casa, tú proteges la puerta, proteges las ventanas, proteges el garaje, proteges el techo, proteges diferentes lados, evitando que algún delincuente pueda llegar a entrar. Es exactamente lo mismo. En las organizaciones tú no sacas nada, por ejemplo, tienes protegido el email, pero no tienes protegido, por ejemplo, un filtrado de los sitios web a donde tus empleados pueden llegar a entrar. Entonces, Claro. se tiene que tener en cuenta que se tiene que proteger absolutamente todo, proteger la infraestructura, proteger precisamente que se haga un filtrado, un barrido de toda la información que está entrando en la organización para saber qué sirve y qué no sirve y qué puede tener algún tipo de criticidad que pueda llegar a afectar a la organización. Otra cosa que creo que hay que tener en cuenta es qué hacer antes, durante y después del ataque, ¿no? Claro, y precisamente eso es un plan de ciberseguridad. Mira que nosotros, perdón, nosotros desde Sophos estuvimos haciendo el año anterior un roadshow a lo largo de toda Latinoamérica y precisamente el contenido del roadshow era, ¿qué vas a hacer en el momento que tengas un ataque? ¿Te vas a recuperar o vas a operar? Y es una de las decisiones más difíciles que tiene un gerente de IT en ciberseguridad. Porque por un lado estás parado, entonces vas a concentrar todos tus esfuerzos en salir de la crisis o por el contrario vas a ocupar tus esfuerzos en continuar la operación con lo que puedas operar. Aquí hay un tema también que me gusta muchísimo compartir y es qué tanto de nuestro punto de vista o de nuestro lado o del lado de las organizaciones pueden llegar a controlar. Y tú puedes controlar la forma como estás preparado, puedes controlar la forma cómo vas a responder, pero tú no puedes controlar la forma como te van a atacar. Claro. Es algo que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar diciendo, hagamos una cosa, del ransomware no me cobres 100, cóbrame 50. O tú no puedes controlar, no me ataques, no me dejes sin servicio 5 días, hagamos una cosa, déjame solamente 3. Ese tipo de cosas tú no las puedes controlar, pero sí tú puedes controlar tener informados a tus usuarios internos sobre cómo responder ante cualquier duda de que pueda llegar a ser un ataque de ciberseguridad, un phishing, un compromiso de email, cualquier tema. Tú puedes, por ejemplo, proteger todas las áreas de tu organización precisamente para que sea más difícil al ciberdelincuente entrar. Ha pasado muchísimo que, por ejemplo, nos hemos encontrado con organizaciones donde el ciberdelincuente ha estado dentro de la organización 2, 3 meses capturando información para que su ataque sea muchísimo más, para que sea más exacto, que tenga muchísimo más impacto. ¿Y cómo hacen esto? Entran a la organización, se quedan calladitos, empiezan a obtener una cantidad de información y ya sí encuentran cuál es el plan perfecto para poder atacar. Ok, vale, súper interesante. Algo que nos preguntamos es, ¿qué hace de este ataque, por así decirlo, que sea diferente a los demás? O sea, lo que me contaste en un principio, que es un poco más sofisticado y usaron métodos para poner el logo de las organizaciones, o porque es que hemos visto tantas cosas desde WannaCry hasta ahorita con exploits y demás que la verdad todavía no entiendo qué lo hace tan especial. Claro, porque es muy especial, fue demasiado sofisticado, fueron demasiado con los detalles. Entonces, por ejemplo, utilizar tantas herramientas que en el día a día utilizamos, o sea, por ejemplo, el tema de Adobe, el tema de una firma digital, el tema de loguearse, el tema de que cuando te logueas te lleva a algún lugar, cuando recibes el HTML que veas incrustado el logo de tu misma página web, entonces sí, claro, o sea, eso es una de las razones por las cuales lo hace tan sofisticado.
hace sofisticado, que fue muy real con las personas que estaba, que con las personas que se estaba interactuando dentro del ataque. Entonces, por ejemplo, claro, si yo conozco a Felipe Liscano y Felipe me manda un email, ah, pues claro, es Felipe. O sea, y Felipe quiere que yo, por ejemplo, entre a algún link para una entrevista, pues claro, yo hago clic en el link y es la entrevista de Felipe, obviamente, pues es Claro. normal. Pero si uno nos, entonces, como analizan tanto la información y donde uno está, el momento en el que uno está pasando, hacen que sea tan real todo lo que se está viviendo que uno no dude de que pueda llegar a ser algo malicioso. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones es hacer doble clic en el email. Si a mí me está escribiendo Felipe Liscano, pero resulta que el email es una cosa completamente diferente a que tenga el nombre de Felipe Liscano, o por ejemplo, un dominio que no es usual, que no es reconocido, tú dices, aquí Okay. hay algo raro. O sea, aquí hay algo raro. O por ejemplo, nosotros no somos tan cercanos, ¿por qué me vas a llamar? ¿Por qué me vas a escribir pidiéndome un favor tan comprometedor como que te compre 5 gift cards, cada Claro. una de $100 y mándeme esto? O sea, entonces, también ese es otro tema. Yo siempre lo he dicho como esa malicia indígena, tenemos que sacar adelante. Claro. Desempolvar esta malicia indígena y dudar. Si Felipe me está llamando para que yo le compre unas tarjetas, oiga, Felipe, usted me está llamando porque, o sea, o escríbelo por otro medio, no solamente en un Claro. mensaje pronto chat, oye, de verdad, tú estás necesitando eso. Y la persona dentro de Sofos, precisamente lo que hizo fue seguir la cuerda y a veces jugar con ellos Es peligroso. es peligroso, pero hasta donde se pueda, sigue en la cuerda. Y eso fue lo que hice. Le dijo, ah, bueno, sí, yo te las compro, yo ya te las compré y te las dejé debajo de tu. Ahí es donde se empezó a cortar la comunicación y se notó que se puso súper nervioso porque no logró su objetivo. Claro. Entonces, y eso mismo sucede con las llamadas, cuando le hacen una cantidad de llamadas de, ah, bueno, pero es que, entonces mira, te ganaste algo, pero entonces para que te ganes, entonces tú tienes que ir a comprar esto. Y dame los códigos y no sé qué. Entonces uno empieza ahí a jugar con estas personas y que finalmente cuelgan porque se hasta se molestan, porque se dan cuenta que uno fue un poco más ágil que ellos y hasta se molestan. Perfecto. Bueno, María, no, muy interesante la información. Te agradecemos y esperamos más adelante volverte a tener acá en Tech, etcétera. No, muchísimas gracias, es un gusto y siempre.